Ombrai, de lejos, en 10 leguas a la redonda, vista desde el tren cuando llegamos la última semana antes de Pascua, no era más que una iglesia que resumía la ciudad. Comment vous appelez-vous? Amélie. 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 Ah, merci. Voilà, bah, je vous en prie. Et puis, Camio, et pas de Marcel Proust, c'est un peu différent. Mm-hmm. Voilà, donc ici, c'est la chambre de Tante Léonie, donc ce personnage du livre qui s'inspire de la vraie tante de Marcel Proust, Elisabeth, dont vous avez le portrait ici au-dessus de la cheminée. Salíamos del pueblo por el camino que corría a lo largo de la valla blanca del parque del señor Swann. Antes de llegar, topábamos con el olor de sus lilas que salía al encuentro de los extraños. Marcel Proust. El parlecote de Swann. Recuperar pues, tiempo perdido en Marcel Proust, uno recupera. Gracias, Angelina.